Presenta. Reforma fiscal 2014 generó más daños en la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea la economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el la gran concentración de poder de mercado en México. La transparencia alta. Gubernamental continúa siendo salón de producir las leyes antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, escuchas y a todos los que nos ven por Facebook Live. Es un placer saludarlos nuevamente en lo que es el último viernes del mes, el 24 de junio, de julio del 2020. Es un placer estar aquí nuevamente acompañado. Y pues me presento. Pues David, es un placer tenerte aquí nuevamente. Sí, igual es un gusto estar aquí. En realidad estos son eventos que me gusta mucho entrar y pues en realidad es un gusto estar aquí acompañándolos en esta radio. Bien, pues gracias, pues el placer es mío, David, por pues tenerte aquí pues un viernes más. Y el día de hoy pues tenemos una nueva acompañante, una nueva invitada. Aime, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, estoy muy bien, muy encantada de que me hayan invitado aquí a estar con ustedes para hablar un poquito más de lo que vamos a ver a continuación. Mucho gusto. Pues esperemos de que te sientas a gusto. Y pues sí, pues y pues aquí los acompañamos pues David Juárez, Cintia Aimé y su servidor David Moreno. El día de hoy pues estaremos tratando el tema de las vacunas de contra el COVID, el tema del desempleo, el tema de quiebre de empresas y sobre las estadísticas que se rigen un poco, ¿no? De aquí en Juárez, de que estamos en algo tenso, ¿no? Porque tal vez entremos a San Fuego Rojo otra vez, pues nuevamente, lo que implica que se hicieran muchos negocios, ¿no? Pues nuevamente, ¿no? Así como lo vimos. Así como lo vivimos hace apenas a unos meses, que ya estamos pues desesperados, ¿no? Porque se vean los negocios, pero pues esta desesperación pues contrajo más casos, ¿no? Más incertidumbre a nuestra economía, a nuestras finanzas, tanto personales como de la ciudad, municipio, país, ¿no? Y por qué no también extranjero. Y pues como ya les comenté, estaremos hablando sobre esos temas durante la emisión. Y pues nos gustaría estar empezando con algo que ya posiblemente ya algunos ya saben, pero otros no se han enterado, sobre cómo nació el COVID, ¿no? El COVID pues nace a raíz de no es un virus pues que se descubrió en 2019, no, simplemente que ya tenía tiempo en estar aquí con nosotros. Por ejemplo, no, pues algunos se pues acuerdan, ¿no? Pues a mí no me tocó, yo todavía estaba niño, por así decirlo, yo todavía estaba bebé. En 2003, 2002, o sea, surge lo que es la pandemia SARS, ¿no? Que no fue tan, si bien no fue tan grande como ahorita lo que es el COVID, pero y
si bien pues afectó a más de 8,000 personas en 37 países y ocasionó más de 700 muertes. O sea, pues no es nada comparado con las víctimas que lleva hoy en día el COVID. Pues también tenemos el MERS, ¿no? Que surge en el 2012, que es el coronavirus de síndrome respiratorio en Medio Oriente, que también afectó a varias personas en Arabia Saudita, con 2,400 casos y una letalidad del 35%. Y pues hoy en día no tenemos a nuestra queridísima pandemia, ¿no? A nuestra que ya queremos que se vaya, ¿no? Al COVID-19 que se presenta en diciembre allá en China. Y pues David, no sé si gusta platicarnos un poco más sobre este tema. Bueno, en realidad podemos ver que gracias a un mercado donde vamos a irnos más para China, en el área oriente, hay un mercado llamado el mercado de alimentos de Wuhan, China, porque está en China. Y pues aquí podemos ver un poco más de su historia. Hay que ver un poco parte de su historia, donde el mercado originalmente pues se desarrolló ya que la población de allá pues era mucha y en realidad no se abastecía los alimentos para los ciudadanos. Entonces el gobierno chino dejó que los mercaderes pudieran agarrar animales de diferentes procedencias para poder pues tener este alimento, ¿no? Entonces se creó ese mercado y hay que tomar en cuenta de que no es un lugar adecuado para desarrollar este tipo de mercados. Podemos, si ustedes van o llegan a ese tipo de mercados, pueden ver que en un mercado, a un ladito de otro, hay diferente tipo de mercancía. En un lado, pues podemos tener frutas, verduras, y luego a la vecina de ahí, pues a lo mejor están vendiendo insectos o venden mariscos o pueden vender todo tipo de alimentos. Ese es un mercado muy grande y muy abasto en realidad. Entonces aquí lo que está pasando es que, por ejemplo, en el caso de China, ahí tienen unas pequeñas granjas. Estas granjas, pues obviamente va allí la gente y tiene a los animales vivos con animales muertos. Y obviamente, pues, estas no son las condiciones adecuadas para tener los alimentos, ¿verdad? Y menos cuando se están conservando o los animales ahí en esas áreas. Entonces, lo que pasa aquí es que el mercado lo que hace es que puede haber mucha mercancía de diferentes áreas. Y la ventaja es que puede ser de diferentes animales, que es lo que hay que ver aquí. En ese caso, podemos ver que el primer caso, o el caso cero, conocido por nosotros, ¿verdad? Pues fue de una mujer que tiene 57 años y su nombre completo es Wei Xian, Wei Viva, que pues tenía un piso alquilado de ahí de aproximadamente unos 500 metros en el mercado, que había consumido una sopa de murciélago que se había comprado, obviamente, pues del mercado que tenía de Wuhan. Y ella, pues lo que pasó aquí es que ella vendía mariscos. Obviamente, al momento de haberse contagiado y al no utilizar las condiciones adecuadas para vender ese tipo de productos, como guantes o cubrebocas, en ese caso, pues al vender los mariscos, pues estuvo expandiendo también la enfermedad. Obviamente, pues la señora no tenía la información adecuada en ese momento y ella pensó que era una gripe local, que se curaba muy fácil. Entonces aquí podemos observar de que así fue como inició la propagación de esta infección nueva, que es el COVID-19, y que pues hasta ahorita se ha expandido muchísimo. En realidad, gracias a los viajes que se han estado haciendo desde aquellas áreas, pues se ha visto de su expansión
a través de, empezando por el, por Europa, y pues vecinos de Europa, obviamente, ¿verdad? Y de China, llegando hasta aquí México, México Latina o toda Latinoamérica. Y así es como se ha estado yendo la expansión. En realidad, podemos ver de que, pues, simplemente fue un problema de higiene que ha tenido este tipo de mercado y que, pues, es uno de los grandes problemas que se ha tenido y que no solamente es la única enfermedad que se han encontrado. En realidad es una área donde se han encontrado varios virus o se han originalizado de ese mercado, ya que pues también se ha descubierto, o expertos dicen que también allí salió el virus del SARS-CoV-2, el que pues se ha contagiado hasta 2 millones de personas en todo el mundo. Y pues como les digo, como es un área donde están mezclados diferentes tipos de animales, hay sangre, hay agua, hay desechos, pues obviamente da las condiciones adecuadas y perfectas para la evolución de esta enfermedad. ¿Qué te parece si hablamos un poco más de los datos de, por ejemplo, las estadísticas, David, aquí en México? Sí, pues me parece. De hecho, fíjate lo que es lo que dices tú de que de la evolución, porque es muy importante saber cómo vamos a, bueno, más bien cómo surgió el coronavirus, porque muchas veces no sabemos cómo surgió, no sabemos cómo evolucionó todo. Sí, bueno, pues toda la pandemia de dónde surgió, o más o menos de historia, ¿no? Para así poder atacarlo de manera, sabemos automáticamente que no hay vacuna, ¿verdad? Pero pues poderlo pues evitarlo con diferentes medidas, ¿no? Que nos han recomendado, se nos han dicho durante a lo largo de pues del periodo. Si bien pues no han sido, bueno, las personas, hay personas que no captan, que no adaptan muy bien estas medidas, pero si bien pues con un poco más de conciencia, con un poco más de, sí, pues de, pues vaya, de conciencia, podemos ver todo, bueno, podemos adaptarlo nuestros las recomendaciones hacia nosotros. Y no se vayan porque vamos un pequeño corte. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Real Mexicano 1300 AM y solo Negocios de Radio. No se vaya. Y pues, si bien ahorita vamos a un corte en radio, ¿verdad? Pero seguimos en vivo por Facebook Live. Y pues, Aime, no sé si ustedes platicarnos un poco sobre las estadísticas aquí en México, en el extranjero, cuéntanos. Muy bien. Bueno, actualmente México se encuentra en semáforo rojo, por lo cual es recomendable que nosotros estrictamente nos quedemos en nuestra casa y pues solamente se hacen lo que es las actividades financieras. Entonces, en México nosotros estamos confirmados los casos, son 360.717 casos confirmados, mientras que casos sospechosos son 89.547 casos sospechosos, además de que contamos con casos que son de fusiones confirmadas, que son 41.908. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos hay 3.960.908 contagiados, lo cual es una cifra bastante alta si lo comparamos con los casos confirmados que hay, de contagiados que hay en México. Mientras que las muertes son 143.190 muertos,
los cuales son un poco más que aquí en México. También el número de recuperados pues es mayor, es mayor el de Estados Unidos que el de México. Estados Unidos cuenta con recuperados 1,210,899 casos recuperados. Y ya en sí el mundo tiene 15,247,848 contagiados. Y muertos tiene 623,863 muertos. Mientras que casos recuperados tiene 8,661,555. Pero como pues mencionaba anteriormente, todavía estamos en semáforo rojo, por lo cual pues es muy recomendable que se queden en casa. También existe lo que es el semáforo económico, el cual pues nos indica más o menos cómo está nuestra economía, particularmente en México. Y este se encuentra en estado rojo porque bajó 2.2% de lo que se quería hacer, que es un 4.5% de como meta que tiene México para el crecimiento económico. Y pues obviamente se está un poco bajo, pero incluso tenemos sectores en los cuales está subiendo, como es la minería. Y pues obviamente hay sectores los que se ven pues perjudicados, como es la hotelería. Restaurantes ya están abriendo algunos, porque en algunos lugares se encuentran en semáforo naranja. Por ejemplo, en Chihuahua está en semáforo rojo nuevamente por poco seguimiento que se hace a las recomendaciones. Entonces nosotros necesitamos pues seguir las indicaciones que están presentes, que nos da pues el gobierno, para poder estar nuevamente en semáforo naranja y que se puedan realizar algunas actividades. Pues sean bienvenidos una vez más a pues aquí a Solo Negocios Radio. Y para lo que nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre, bueno, empezamos a hablar sobre los diferentes tipos de COVID, la historia de cómo ha evolucionado. También hablamos sobre, bueno, también pues a Itana Corte, pues estábamos hablando sobre las estadísticas que pues que se tienen actualmente, ¿no? Tanto a nivel país, a nivel pues extranjero. Y pues hace un momento me comentabas algo muy que me llamó mucho la atención, que a pesar de la pandemia, el sector minero está creciendo. O sea, eso se me hace muy interesante. ¿Qué nos puedes platicar un poco más sobre el respecto? Bueno, como mencioné un poquito antes, también pues el semáforo económico ve algunos aspectos de los sectores. Por ejemplo, el sector de la minería, donde pues la meta es crecer un 4.5% anual, pero ahorita nos encontramos en una tasa del 2.1%, lo cual tiene semáforo amarillo, que está, bueno, está bien. Se le va impulsando. También es sobre que el cobre estaba ganando un poco más de peso en estos días. Pero pues también hay otros tipos de sectores que se ven beneficiados, como es la información de medios masivos, el cual pues obviamente como tenemos que estar conectados por internet, como en esta sesión obviamente, pues obviamente hay un proceso más grande, contando con un 5.6%, que pues ahora obviamente pues sube mucho a la meta que tienen, que es un 4.5%. Pero pues obviamente hay otros que están súper bajos, como es el transporte y correos y pues almacén, porque pues ahorita se mantiene en un menos 3.4% de lo que se quería tener. Wow, son datos muy, muy interesantes, pues la verdad. De hecho, como dijiste, se me hace muy, muy, muy interesante esto, ¿no? De que pues, estos datos de estar intercomunicados, porque, bueno,
al menos en mi caso, ¿verdad? A veces, pues, de plano no tengo internet, ¿no? Por, no, pues, no, pues no hay internet, se cae por horas o incluso hasta días, ¿verdad? Pero, pues, que lo mencionas, ya hace un poco más de sentido, porque significa que, pues, al momento de que todos estemos conectados, pues se satura el servidor y se vuelve lento o se desconecta simplemente. Entonces, también, pues, yo creo que, pues, esto se ve, ¿no? Pues, más que nada, que ya ven estos apagones, ¿no? Pues, de que han estado en la ciudad, incluso en México, y, pues, esto ha levantado inconformidades, ¿verdad? Que ha llegado a orillar a las personas a tomar riesgos, ¿no? De expresarse, de mostrar su inconformidad para tener un servicio digno, ¿verdad? Porque, pues, tampoco es correcto de que estés pagando y que la mitad del mes o la mitad de trimestre no tuviste luz. Pues, ¿dónde queda ese mitad de trimestre perdido, ¿verdad? Somos muchos afectados por este mismo incremento, pues, que tú dices, y más que nada porque, pues, las empresas no estaban preparadas para incrementar el uso, por ejemplo, del internet, sino que, pues, de un día para otro, pues, aquí en México, ¿saben qué? Pues, váyanse a cuarentena. A cañón, pues, ¿dónde queda todo ese momento libre que había en internet de pues, libre, ¿no? Para que no se saturaran los canales. Sí, en realidad podemos ver de que hay una gran afectación, no solamente en el internet, sino en varias industrias, en varias empresas, que, pues, han tenido que estar cerrando sus negocios por razones obvias por el problema del coronavirus, y que, pues, ahorita lo que están haciendo muchísimas de las empresas es pues, utilizar sus recursos, los que ya tenían, o un dinero guardado, para poder llevar a cabo sus actividades o mantener todavía, pues, abiertas los negocios o pagar los servicios que aún todavía hasta la fecha, pues muchos tienen que pagar, por ejemplo, la renta, que es uno de los gastos que normalmente se están llevando hasta ahorita y que, pues, los negocios tienen que andar pagando, o los salarios de sus trabajadores, que ahorita en México, pues, ahorita se está fallando. Pues, en el caso de que ya se están hasta abriendo leyes para que los trabajadores, pues, reciban menos dinero, o muchas empresas que están haciendo para no despedir a sus trabajadores es disminuirles el salario de un 75 o 50% del salario original que tenían, cosa que, pues, en realidad, hasta para las familias nos afecta muchísimo. Algunos ya, pues, simplemente por el hecho han tenido que, pues, cortar personal, porque simplemente la empresa no puede dar un salario, y más porque no se puede producir ni exportar. Prosigue. Y, pues, esto no solamente afecta a los negocios, sino que también, pues, a nuestro gobierno, y a muchos negocios que, pues, obviamente necesitan un recurso extra para poder llevar a cabo sus actividades. David. Sí, pues, como ya lo mencionabas, ¿no? Como ya lo mencionabas, pues, en realidad, pues, esta situación, pues, ha orillado a estar que las empresas disminuyan su personal o incluso el salario de sus trabajadores, ¿verdad? Pues, por ejemplo, que las empresas, pues, no como momento, pues de no tener ingreso, pues están recortando el salario o simplemente cerrando sus
sus plantas y pues más que nada pues porque más que nada los gastos no paran ahí, sí, tú lo has de decir, la renta, la luz, el gas, el internet, el agua, son gastos que siguen, ¿no? Pues que no paran. Por ejemplo, hay empresas de que han renegociado para pagar con sus acreedores para pagar hasta el próximo año. Un caso muy sonado pues fue Alsea, fue esta empresa renegoció sus deudas para empezarlas a pagar el próximo año, porque pues sí, pues no hay ingreso. Y pues como lo acabas diciendo, esta por ejemplo aquí las ventas de ordené y recoge tan solo pues aquí en los restaurantes con diferente según dice pues la asociación de pues de dichos establecimientos, que solo es el 30 al 35% de sus ingresos, lo cual pues no alcanza para pagar todo, pues todo eso es lo que engloba. Sí, y en realidad, pues esas son algunas cosas que pues, nos perjudican demasiado, principalmente pues, a los que estaban haciendo o estaban empezando un negocio, o los que ya tenían establecido un negocio que ya llevan mucho invertido, por lo cual pues el gobierno ha establecido préstamos, ¿verdad? Y pues esas son cosas que pues apoyan mucho a las pequeñas empresas, y que pues ayudan a mejorar la economía para que no caiga tanto. Sí, de hecho aquí tenemos unos datos muy interesantes que al menos va a mencionar. Bueno, con las pymes lo que pasa es de que el día 23 de abril de este año, en la Ciudad de México, la Secretaría de Economía anunció que el gobierno pues, va a dar un programa de 1 millón de microcréditos, que el valor es de por 25,000 pesos, el cual está registrado para estas empresas, las cuales están registradas en el padrón de censo del bienestar del gobierno federal. Lo cual, pues, obviamente va a apoyar a lo que son las MIPES. Además de, pues, tener... Bueno, se supone que en México había un pequeño porcentaje que apoyaba a las grandes empresas, pero, pues, este porcentaje no apoyaba a las pymes, por lo cual, pues, obviamente ya con esta crisis económica que hay, lo que hace el gobierno de México es enfocarse más bien en las empresas, en las pymes, que en las empresas mayores, las grandes, otorgándole solamente un 0.4% de esto, para que todo esto se vaya a las pymes, más que nada, porque pues obviamente necesitan más apoyo, y pues ya con eso se podríamos solventar un poco los daños que ha ocurrido aquí en México por el COVID-19. Sí, datos muy, muy interesantes. Y pues vamos al segundo corte, pues, de esta emisión de sus negocios en viernes. Y pues recuerden darnos like en las páginas de Facebook, Radio Mexicana 1300 AM, al igual que en Solo Negocios de Radio. Y no se vayan, porque volvemos con más de ese tema. Y pues si bien vamos a cortar en radio, pero seguimos hablando en lo que viene siendo Facebook Live. Y pues nos puedes seguir platicando un poco más sobre estos datos, Jaime. Okay. Bueno, también se dice que pues esto sí, lo que comenté anteriormente, que eso inició el 4 de mayo para poder pues solventar la crisis económica, que de manera que se aumente la capacidad productiva y pues así obviamente apoyar a las localidades del país.
lo que dices tú es muy, muy importante, ¿verdad? Porque, pues, si bien, de hecho, con respecto a al préstamo de, perdón, de los 25 mil, ¿verdad? Estaba viendo un reporte que no va a ser, más bien, que no es suficiente, ¿verdad? Para salir o para tomar un respiro las pymes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, pues la renta, un local tiene la renta, pues, aproximadamente de que les cuesta unos 10 mil, 15 mil pesos. Si, pues, también puede depender la zona, ¿verdad? Y el sector. Pero, pues, esa emergencia. Ahora, súmenle que tiene que pagar lo que viene siendo el gas, la luz o el agua. Y pues, y luego pues, pues aumentando todavía el salario, sí siguen complicadas las pymes. Y pues, recuerden que las pymes, pues, conforman el 72% de la economía y el 52% del según datos del INEGI, del INEGI. Y pues ya estamos otra vez de regreso en Solo Negocios Radio. Y pues durante el corte pues estuvimos hablando un poco más sobre el apoyo a pymes, sobre el apoyo que surgió en marzo. Perdón, en mayo. Y pues si bien de hecho se tenía un registro de pymes aquí en México, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social del IMSS, se perdieron alrededor de 1,113,667 empleos formales. Tan solo, pues, eso de lo que van en la cuarentena, en la pandemia. Tan solo en marzo se perdieron 130,597 empleos en lo que es abril, pues fue una cifra mayor, que fue de 555,247 empleos que se perdieron, que hasta ahorita pues ha sido la cifra más alta en lo que va de los meses. Y en mayo pues se perdieron 334,527 empleos, y en junio se perdieron 87,311 empleos. Sí, de hecho, pues, vas, adelante. Pues, como cuenta David, gracias al desplome que se ha estado llevando a través de la contingencia, por las razones que se tienen para salvaguardar a la población y que, pues, disminuyan la cantidad de contagios, ¿verdad? Todos los negocios que han tenido que cerrar, que son principalmente negocios que no son de alta prioridad. Entonces, en este caso, pues, estamos hablando de, por ejemplo, de producción como de muebles, electrodomésticos, las cervecerías, eventos por parte de los eventos principalmente, para no decir qué tipo de eventos, podemos decir deportivos o sociales, y pues entre otros que se han tenido que quitar, y que pues por esta razón se ha disminuido mucho lo que es la demanda de productos en ciertas áreas, y que nada más se han podido mantener los negocios como supermercados, que son de gran importancia, ya que pues ahí se establecen, bueno, pues donde conseguimos los alimentos,
y se ha tenido una disminución de dinero, y que pues es una forma de afectarnos, ¿verdad? Sí, de hecho, pues como tú dices, ha surgido pues una afectación en las pymes. Sí. Y pues hay que tomar en cuenta que a pesar de que el gobierno ha procurado desarrollar propuestas para no estar tan afectados los pequeños negocios, pues simplemente va a haber una caída, porque en realidad, a pesar de que hagan préstamos, pues no va a cubrir para todos, y pues es un problema muy grande y que pues, tiene que ver. Aquí pues hay mucho desempleo, muchos trabajos que pues sin importar que agarren los nuevos préstamos, igual van a quedar en quiebra. En realidad pues se ha establecido de que hay empresas que buscan la manera de darse, por ejemplo, en el caso en Estados Unidos, hay empresas que se dan en bancarrota para, pues, deshacerse de sus deudas y otras obligaciones, incluyendo dinero que le deben a proveedores. Y también pueden usar para anular contratos que ya no pueden pagar, incluyendo acuerdos laborales y arrendamientos de propiedad, que esto pues agarran a través de el capítulo 11 de la ley para poder seguir o poder sobrevivir ante esta contingencia. Pero a pesar de que se dan en bancarrota, pues no necesariamente pues dejan de existir como empresas, sino que pues es una forma para disminuir gastos, ¿verdad? Y pues poder seguir en este tipo de negocio, y pues que muchas de las compañías que procuran hacer, eso no necesariamente es bueno, porque si hay empresas que también lo procuran hacer y que se quedan en bancarrota con la intención de permanecer en el negocio, pues no lo consiguen la aprobación a través del gobierno, y al final se terminan cerrando pues las puertas de los negocios, porque pues simplemente pues podían presentarse unas demandas y pues eventualmente terminan quebrando de todas maneras. Sí, de hecho, fíjate que que tocas ese tema de quiebra. Pues recientemente pues se tuvo el cierre de lo que viene siendo Banco FAMSA, ¿verdad? Y digo esto porque, bueno, voy a hacer mención de eso porque pues muchas personas, con las que he cruzado pues palabra, me dice, no, es que pues la pandemia ya cobró la vida de Banco FAMSA. Y digo, espérate, no. En parte, pero no fue la causante. Fue la causante porque si bien recordemos que el IPAP tomó pues con el control, ¿no? El control del banco para pagar y para cobrar a sus cuentavientes, ¿verdad? Recordemos que Banco FAMSA pues se obligó a cerrar bajo conforme al capítulo, al artículo 28-29, si no mal recuerdo, de la ley de instituciones de crédito, el cual dice que pues por malas prácticas y por no tener como una reserva bastante sólida para pertenecer para lo que dice un banco. Entonces, bajo esto, pues se tuvo que cerrar el banco, pues este banco, y ya pues el IPAB tomó las riendas del banco para poder pagar a sus contribuyentes y para poder cobrar a sus
a sus deudores. También, pues, también base a eso, se mencionaba que Banco Azteca y Banco Coppel estaban corriendo el mismo riesgo de la misma parte, ¿no? de cerrar. Sí, pues hasta el presidente, hasta el CEO de Banco Azteca salió en eso, ¿no? Que decía que ellos son diferentes, ¿no? Que ellos son diferentes porque no practican, pues, estas cuestiones ilícitas o irregulares, como lo hizo Banco Famsa, ¿verdad? También, pues, un registro, pues, del IMSS y del INEGI muestra que las pymes han cerrado alrededor de unos 10,000 a 20,000 pymes en lo que habla de la pandemia, ¿no? Porque no tienen el sustento, no tienen la forma de cómo pagar sueldos, de cómo, pues, a lo que les decía, ¿verdad? Y pues ya, también reaccionaron lo que venía siendo los mercados, ¿verdad? Los mercados financieros. Por ejemplo, el índice de precios y cotizaciones, el IPC, perdió un 0.04%, que lo ubicaban en ese día, como fue esta semana donde se dio ese informe, que se ubicaban en las 37,433 unidades. También lo que viene siendo el índice FTS Viva, ¿no? Que perdió un 0.039% para así poder ubicarse a 770 unidades. Pero pues esto se ve, pues, a todas las cosas, pues también según con el INEGI también, pues, se ubicó lo que viene siendo la inflación, que subió una tasa anual de 3.5% para el mes de junio. Sí, en realidad es muy bueno. También hay que tomar en cuenta que hemos tenido también una caída muy fuerte del PIB. ¿Y por qué es importante? Porque el PIB nos ayuda a ver si vamos creciendo o disminuyendo en la economía del país. Esto no es, pues, para ver en cuenta si estamos en una recesión, y eso nos ayuda para ver la recesión. Pues es un decrecimiento de la actividad económica durante un periodo. Para ver que estamos en recesión, tiene que al menos durar 2 trimestres consecutivos, cosa que ya los hemos pasado por mucho. Y pues hay que tomar en cuenta que las transacciones que se hacen ante la compra de un producto a través del efectivo y el crédito, pues, constituyen en el gasto total y que comprende hasta un 70% de la economía del país. Pues datos muy, muy interesantes, Bill, y creo que, pues, podemos ir dando esos regresando de este pequeño corte, y no se olviden de seguirnos y darle like a nuestras páginas de Facebook, Radio Mexicana 1300 AM y Solo Negocios Radio. Sí, y si bien estamos en corte comercial en radio, pero en Facebook Live, pues, seguimos en transmisión. Sí, bueno, como comentaba, ¿verdad? La importancia del PIB aquí, pues, primero vamos a ver cómo
cómo se establece el PIB, en qué va. El PIB no es más que una suma de un consumo más inversiones más el gasto público más las aportaciones, exportaciones netas, menos las importaciones, ¿sí? Y pues esta es la entrada que tenemos aquí al país. Disculpen. Cuando en cuenta en lo que pasa en el PIB, pues vemos que hay una recesión en el país, empezando desde el 2020, que empezó post la cuarentena, ¿verdad? Y pues gracias a parte de la cuarentena se han tenido que estar cerrando pues empresas como restaurantes, fábricas, eventos sociales, públicos, ¿verdad? Centros comerciales, que son donde principalmente transcurren muchísimas personas, a excepción de la de los ¿cómo se llama? De los supermercados o de las tiendas, que se pueden dar como de prioridad, ya que manejan alimentos, y que pues obviamente nosotros necesitamos de alimentos para poder sobrevivir. Y pues que ese tipo de negocios, como habíamos mencionado anteriormente, pues está usando sus reservas, ¿verdad? Esto hace que, pues obviamente, disminuya una cantidad de manejo de efectivo y de dinero y que se hagan menos compras. Esto hace que, pues, al hacer menos compras, ¿verdad?, se paguen menos impuestos. ¿Esto cómo afecta a nosotros? Bueno, esto nos puede afectar muchísimo en cuestión a que, pues, gracias a esos impuestos que nosotros pagamos, ¿verdad?, pues nosotros tenemos un espacio. Pues, bueno, ¿puedo dar un espacio? Gracias, gracias. Pues ya estamos de regreso aquí en su transmisión de viernes de Solo Negocios. Y pues durante el corte, lo que viene diciendo David, ¿no? Pues nos está mencionando sobre las cuestiones del PIB y cuestiones sobre cómo podemos pues más que nada pues la idea de que se tiene hasta ahorita en cuestiones de PIB. Bueno, muchas gracias, David. Continúo. Aquí pues podemos ver que tenemos una afectación en el gobierno y que pues a nosotros tener que cubrir este tipo de gastos al no tener pues, entrada de impuestos, ¿verdad? Pues esto nos afecta tanto a inversiones del mismo país como los gastos públicos, ¿verdad? Y pues el gobierno tiene que pues pedir préstamos externos, ¿verdad? Para cubrir el déficit fiscal y entre otros gastos que tiene el mismo gobierno. Pero al final, no obstante, AMLO rechazó lo que es el préstamo de otros países, de manera que nosotros pudiéramos cuidar el presupuesto que hay, de manera que no nos endeudáramos demasiado con lo que ya tenemos la deuda que hay. De esa manera ya podríamos un poco nosotros solventar dichos daños. Por eso existen varios programas que apoyan tanto a las pymes, a las empresas, también apoyan a lo que son las personas que perdieron algún empleo. Pero pues al final lo que hace es que México pues pueda impulsarse a sí mismo, de manera que no necesitamos ningún tipo de préstamo ajeno a nosotros. Y de esa manera podemos ya solventar los daños, pero pues esto obviamente nos va a ocasionar que tengamos que tener bastante tiempo para poder recuperarnos. Y aunque pues muchas personas están en contra de por qué rechazó dicha oferta, si pues nos iba a impulsar, pero pues debemos ver todo el panorama que ahorita tenemos. Y obviamente pues no, la economía de México no está tan estable como para poder endeudarse nuevamente. Y por eso más que nada se hizo esa toma de decisiones para poder ayudar al país.
De hecho, fíjate que ese tema está muy interesante, fíjate. De hecho, en transcurso de esta semana, hay gente que también está muy, muy interesante, fíjate, que ya con lo de la vacuna, ya con todo esto, pues China le está haciendo un financiamiento a toda América Latina, a México y América Latina. Por créeme, si no me recuerdo, alrededor de 1,000 millones, no, mil, sí, 100 millones creo, aparece. Si no me recuerdo, no tengo la cifra exacta, pero creo que es eso. Sí, pues si estoy mal, y si ustedes tienen eso, pues me pueden corregir, ¿verdad? Porque pues alguna que aparece, pues el tema de que ya hay varias farmacéuticas que tienen la fase ya preliminar de la vacuna, pues ya así ya siempre es a tener tensiones, ¿no? A tener estas tensiones de okay, pues sabes qué, pues yo me pongo pilas para ganarte, ¿verdad? Entonces hay varias empresas que incluso están en la carrera, tal vez como es el caso de Roche, de Pfizer, de AstraZeneca y Johnson & Johnson, que son algunas de las empresas que están teniendo empuje y que están dentro de esta carrera, ¿no? Para buscar la cura, para buscar la solución, pues a esta pandemia, ¿no? que si bien que ya no queremos saber de ella, que si bien ya estamos un poco ya tensos por noticias de que tenemos todos los días, y pues algo muy interesante que se me hizo muy así como que wow, pum, es que estas las acciones de esas empresas a raíz de que están dentro de la vacuna pues subieron, ¿no? Por ejemplo, las acciones de Roche tenía un costo de $274 por acción, ¿sí? Entre febrero y marzo, y hoy en día están en $330 la acción, ¿sí? La de Pfizer estaba en un alrededor de $30 por acción, y hoy están al $40 por acción, ¿sí? La de AstraZeneca, su valor era, en marzo, principios de marzo, su valor era de $6,221 por acción. Y hoy en día, su acción casi llega a los $9,000 por acción, ¿sí? Johnson & Johnson estaba, también su acción estaba alrededor de $112 por acción, y hoy se encuentra en unos $150 por acción. Y pues esto se viene muy interesante ya a raíz de que ya varias empresas están en preliminares, y si tiene pues esta idea, ¿no? De que ya para finales de año si tiene la vacuna, otros dicen que no, que hasta el siguiente, otros dicen que antes de esto, para el siguiente o a mediados del siguiente año, del 2021. Esto está muy interesante. Sí, y en realidad pues se podemos ver que mucho de las empresas ahorita, principalmente farmacéuticas, quieren liberar una batalla para poder desarrollar primero la cura, ¿verdad? Ahorita China más o menos está dando la información suficiente para desarrollar la información que tienen a través de la cura, y que si vemos bien y se llega a hacer antes de este año, pues estaríamos rompiendo un gran reto, ya que se estaría estableciendo una cura en menos de un año aproximadamente. Muchos de los científicos dicen que todo el mundo pues está juntando ahora para poder buscar una cura como esta. Principalmente China y Estados Unidos pues están en una batalla para poder conseguir, junto con Europa,
a este tipo de curas y que tratan de avanzar poco a poco, ¿verdad?, en su desarrollo tecnológico. Y pues sí, en sí hay que tomar en cuenta de que esa es una contingencia, ¿verdad?, pero pues no es la primera. Hemos vivido muchísimas, nada más que pues hasta ahorita a lo mejor algunos ya apenas la están viviendo, pero ya hemos tenido otras. Y sí se puede salir adelante independientemente. AMLO lo dijo, somos un país que podemos seguir perfectamente adelante y podemos crecer con el tiempo, ¿verdad? Pero el principal punto y ahorita que a todo el mundo y todos los gobiernos les interesa muchísimo más es evitar la cantidad de contagios. ¿Por qué? Porque la cantidad de contagios al momento de incrementarse más va a ser imposible poder atenderlos en los hospitales, por lo cual vamos a tener, o más bien los doctores, que son los encargados de la área de medicina, van a tener que tomar decisiones muy difíciles, que es decidir a quién van a dejar vivo y a quién van a dejar morir. Esas son decisiones que en realidad no son muy fáciles y que mucha gente el día de hoy, y se ha observado, que se enoja con el servicio de salud, y hay que tomar en cuenta que ellos no tienen la culpa, que simplemente hacen su trabajo lo mejor que pueden, y más aquí, que no tenemos los recursos suficientes, ¿verdad? ¿Te parece, Jaime? Como mi compañero David mencionó, pues obviamente México no cuenta con la infraestructura para poder solventar todos estos daños en cuanto a la salud, pero pues nosotros podemos apoyar a todo esto, al gobierno, a todo esto, mediante quedándonos en casa, siguiendo las indicaciones, porque realmente las personas deberían darse cuenta de que la problemática va más allá de nosotros mismos. Que sí, que tal vez nosotros nos sintamos desilusionados, desesperados, que ya queremos salir para vivir nuevamente afuera, pero hay que ver que la situación no está para poder salir o seguir como normalmente se hacía. Ahora tenemos que vivir una nueva realidad. Por eso es importante que nos apoyemos con las personas que estamos en nuestra casa, que hay que comunicarnos, hay que hablar, hay que decir todo eso para que nosotros mismos estemos bien, de manera que nosotros podamos solventar y poder poco a poco apoyarnos y de manera que ya haga menos casos, pero también es importante de que la comunicación es sumamente importante por el hecho de que como estamos a través de una pantalla, tal vez yo me sienta triste o algo por el estilo y tal vez otras personas no se dan cuenta. Entonces es importante aquí mucho lo que es la inteligencia emocional, que es, pues, obviamente, identificar cómo te sientes, todo esto, para que de una manera u otra podamos, pues, salir adelante. O sea, México tiene muchos recursos para poder seguir. Y, pues, han pasado muchas crisis financieras, pero, pues, al final México intenta superar esa crisis para poder continuar. Entonces, todo esto requiere el apoyo de cada uno de nosotros que está en casita, o pues algunos tienen que trabajar, entonces por eso se les pide que sigan las indicaciones, pero pues al final estaremos pues todos bien. Y sí. Pues si no, pues como como bien es, ¿vale? Pues esto sería todo. Esperemos de que les haya servido esta pequeña información, esta hora de espacio. Y pues agradecerles, ¿no?, a todos nuestros radioescuchas y a todos nuestros por Facebook Live. Y pues los estaremos esperando el próximo viernes con un programa más de Solo Negocios Radio.